Sean bienvenidos a Kardashian Luxury Challenge. ¿Quién es la que desayuna más diamantes por las mañanas? La Chloe. Ella. Yo. ¿A quién le parecen chistosos todos los colores? Ay, a mí. Ay, ella, todo es chistoso. A la bruta esta. Colores chistosos dejan ganancia. Siguiente. ¿A quién siempre se les olvida las criadas encerradas en el congelador? Mi manager. Dejó encerradas a 7. Oh, ella también. Tienes razón. Pero eso no fue por accidente, es porque quiso. Seamos todas sinceras. ¿Quién ha besado a un pobre? Kim. Kim. ¿A un mesero? Mamá, un ¡ay, mamá, besa a un pobre! Loco. La mujer no, correcta. No eso ya no son los 60. Patética. Nos has dicho que no besemos pobres. Asco, por favor, Courtney. Eran los 60. Era una época loca. No sabía lo que hacía. Debo seguir. Kendall, no me digas que volviste a lamer una rana. Claro que sí. Corten eso. Siguiente. De pequeña en el kinder, ¿quién se traía el Rolls Royce de su compañero pensando era que Chloe, era Chloe? Era tierna, siempre se confundía de auto. ¿A quién le regalaron la paz mundial para sus dulces 16? A mí, ¿fue creo. ¿Fue a Kylie? Creo que fue a ella. Kylie. A Courtney le dieron el Tíbet y a ti te regalaron el Santo Grial, recuerdo. Yo no entiendo por qué me regalaron el Tíbet, no sé. Ahí está tirado. Y Kylie solo usó 2 veces la paz mundial. Ahí sí es cierto. De pequeña, ¿quién tenía un amigo imaginario que era un ejecutivo del Gold Street? ¡Ay, Archibaldo! Está loca. Estaba enamorada de él. ¿Quién de pequeña demandó a Santa Claus por incumplimiento de contrato por 100 millones de dólares? La conflictiva de Kendall. Yo demandé al ratón de los ¿fue dientes. ¿Fue Kendall que lo demandó? Santa. Yo demandé a ese viejo panzón. Ah, ¿fuiste tú, así Kylie? Es cierto, pues ella lo demandó, ella. ¿Y el de los dientes? Uh-huh. Kendall, ¿por qué demandaste al ratón de los dientes? Porque no puedes jugar con los sueños de un ser humano y truncarlos por una cállate, incompetencia. Cállate también, Pacheca. Es nefasto, insensible. ¿Puedes reírte normal? Como cállense. Digas, patética, mujer. Kylie demandó a Santa porque pedí una muñeca de Zafiro y le trajo una Barbie Malibu. Así es. ¿Y quién lo demandó por daños y prejuicios? No, es mentira. Lo demandaron por daños a fue propiedad mami privada. Manager. Mami lo demandó porque arruinó la chimenea de nuestra viejo mansión. Viejo panzón. Siguiente pregunta y contesten con sinceridad. ¿A quién de ustedes les da miedo las gallinas? A Kylie. Ay, no, no me mencionen esos animales. Sí, son esas gallinas que hablan. Las gallinas se parecen a los gatos. Son como las gallinas son pelinos. Las gallinas se parecen a los delfines. Las gallinas son pelinos, ¿entiende, Corny? Las gallinas Corny son crustáceos, ¿entiende? Ay, está bien, crustáceos o no crustáceos, pero al final las gallinas siempre ladran y muerden. Y son mascotas de pobre. ¿Quién de ustedes hizo una pijamada con sus amigas en la luna? ¿Una pijamada? ¡Ay, fui yo! Yo la organicé. ¿Te acuerdas que nos robamos la bandera de Estados Unidos? Siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes cree que existe un árbol de Starbucks? Esta bruta. ¿Quién de ustedes es alérgica a París? Kylie se hincha si va a París. A esta rara tampoco le gusta. Prefiero Cuba. Estas dos si van a París se desmayan. ¿Quién de todas ustedes tiene la costumbre de relacionarse con personas de clase media? ¿Cómo? ¡Ay, Kendall! Eso es Kendall. Sí, es cierto. Esta niña rara, oveja negra, siempre se lleva con ese tipo de personas, por eso se llena de piojos. ¿Quién de ustedes, por accidente, probó un cheto? Fue Kim. Se intoxicó toda. ¡Ay, sí es cierto! Pasé con una diarrea intensa. Te pusiste de color naranja, ¿te recuerdas? Pensó que eran deditos de mamut. Y eran chetos. ¿Quién es bruta? ¿Quién llevó esos chetos a mi casa? Fue Corny. Corny, tú fuiste. Es que pensé que era comida para perros. Y resultaron ser golosinas. Pues por unos chetos casi se muere una Kardashian. Terminamos, chicas.